bienvenidos a su canal con Super Glow. Miren, traigo esta mani que espero les guste. Vean cómo se ve la combinación de colores. Yo ocupé esta placa que viene siendo la XYT14. Ocupé esta área del atrapasueños, esta pluma y esta parte de aquí que viene siendo unas flores con unas enredaderas. Como siempre, amigos, yo ya me adelanté. Vean, este es un estampado que hice doble. Ajá, abajo le puse el mismo estampado negro y encima el color plata. Lo que vine ocupando fue este Bisú endurecedor fuerza diamante como base para esmalte. De ahí yo ocupé este Bisú que viene siendo bachata, que lo ocupé en esta uña. Véanlo cómo se ve hermoso. Y ocupé este que viene siendo Livia de gel, lo ocupé en esta parte de aquí. Vean cómo se ve. No me dice el tono, pero está muy bonito. Y en estas dos uñas ocupé este Bisú que viene siendo el 179 malteada de fresa. Ajá. Y para el estampado ocupé este que viene siendo de la Colors, Color Crazy, ajá, el número 1. Está muy padre y me gustó porque sirvió para estampar. Ocupé este glitter. Y como ya saben, yo ocupo para estampar el Bisú 005. Y estoy ocupando este de Cosméticos TV encapsulador que le da el efecto muy bonito. Y pues vamos a empezar. Bueno, para no hacerla tan larga el video y esto se vaya secando rápido, yo puse en esta uña el glitter. Ajá. Vean qué hermoso se ve. Ahora lo que voy a hacer va a ser levantar nuestra diseño que viene siendo en esta parte de aquí. Aquí yo lo voy a levantar. Ay, perdón, se mueve la cámara. Ay, Dios mío. Ahora aquí ocupamos nuestro sello y vean qué hermoso se levanta. Vean aquí, ya quité el exceso, vean ahí se ve muy bonita la pluma. Ahora lo que vamos a hacer va a ser elegir cómo aplicarla. Vean ahí se alcanza a ver. Ahora lo que vamos a hacer va a ser levantar nuestro atrapasueños. Acuérdense que tenemos que jalar a 45. Y vean cómo qué bonito se levantó el atrapasueños, quitamos los excesos. Estos diseños ahorita que están muy chiquitos, yo no estoy utilizando el esmalte de liga porque pues no estoy ensuciando mucho. Vean, aquí ya se ve el atrapasueños, ¿ya vieron? Ahora esta parte de acá, vamos a ocupar esta otra figurita de aquí. Ajá. Vamos a sacarla primero en negro. Quitamos los excesos. Ajá. Y pues ahora vemos cómo la vamos a aplicar. De ahí se alcanza a notar. Ahora esa misma la vamos a levantar con este color que está muy bonito. Resalta mucho. Ahora lo que vamos a hacer es jalarle a 45. Volvemos a levantar. Y vean qué hermosa se ve la figurita. Quitamos los excesos. Y la volvemos a aplicar en la misma figurita. Y vean cómo nos quedó. Ahora, amigos, lo que vamos a hacer va a ser terminar con nuestro top coat. Lo aplicamos muy padre, así, suavemente. Sellamos puntas. Y recuerden que al final de aplicar nuestro top coat, consentirnos con nuestro aceite de cutícula. ¿Sí vieron? Vean qué hermoso. No me gustó este esmalte porque no me corre los stamping. Vean qué hermoso. Pues gracias, amigos, por haber visto el video. Espero les haya gustado. Y pues, que estén bien. Bye, bye. Uy.